Hello, Good everyone. evening. Good evening. Okay, great. Okay, let's see who we are here. Okay, so Betty, Allison, and Joe, you too. Okay. Hello. So Betty, good evening. How are you doing today? Hello. Good evening. Hello. How are you doing? Okay. Good evening. I'm very tired today. I'm very tired today. Okay, great job. Yes. I sé que esto es malo, que estás cansada, ¿no? Pero hiciste una excelente respuesta, ¿ok? Estás muy cansada. Muy bien. Te felicito por eso. Okay, great job. Pero sí, yo sé que estás cansada. Pero ánimo, Betty, resiste. Ya es jueves. Ya es nuestro último día de clases de la semana. Así que ya podremos descansar el fin de semana, ¿ok? Así que ánimo, tú puedes. ¿Ok? Resiste un poco más. Y bueno, luego tenemos aquí a Allison, ¿no? Y veamos si te podemos cambiar el nombre. Veamos. Ok, y ahora te cambiamos el nombre. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, Allison, how are you doing today? I feel alive. You alive. Feel what? I feel alive. I am alive. ¿Estoy viva? Yes. Ah, ok, sí. Es una respuesta rara, por eso que te preguntaba si era eso, ¿ok? Alive, se dice alive. Alive. I'm feeling alive, ok, me siento viva. Ok, no sé si te refieres a te sentir viva, de que wow, la felicidad, muy feliz, o que... Estoy viva, sobrevivo. Sobrevivo, ok. Ok, so entonces en ese caso sería I'm surviving, ok, eso sería I'm mucho survivor. Ok, I'm surviving, ok, estoy sobreviviendo. Estoy muy bien. Estoy intentando no llegar al estado crazy. Exacto, al estado loco, no a la locura, ¿no? Yes. I try to not become insane. Eso es lo que dijéramos en inglés. I'm trying not to go insane. Okay, I'm trying not to go insane. Insane sería loco. En este caso, loca. Okay. Intento no volverme loca, okay? Okay. Intento no volverme loca. I try to not go insane. Ok, perfecto. Sí, entonces, Allison, no te preocupes, ok. Yo sé que los casos van en aumento, pero la verdad es que si no has salido de la casa, no tienes que preocuparte. Bueno, Allison, ¿has salido de la casa? I do not, específicamente por eso. Oh, you do not? No, I do not. Ok, sería I haven't gone out of my house. Okay, no he salido de la casa. Okay, so I do not know. Sería I haven't. Okay, I haven't. Okay, entonces si te preguntan, have you gone outside? Si has salido de la casa, pues tú puedes decir I haven't. I haven't gone outside. No he salido de la casa. Entonces, Allison, si no has salido de la casa, no tienes nada que preocuparte. Okay, recuerden que la. You try. In crisis. ¿En una crisis? ¿En crisis? Más o menos. ¿Por qué salir? Okay. Ok, estás loca porque no has salido. Yes. Ah, ok. So I'm going crazy because I haven't gone out, ok? So I am going crazy because I want to go outside. I want to go outside, ok. I see, I understand. Yes, that's the normal thing, ok? So I'm going out crazy because I want to go outside, okay? I'm going crazy because I want to go outside, okay? Me estoy volviendo loca porque quiero salir. Me estoy volviendo loca porque quiero salir. Yes. Okay? So, could you try saying it? ¿Puedes intentar decirlo? I am going crazy because I want to go outside. Great job, Allison. Awesome. Very good. Okay, give you an A+. Great, yeah. So I'm going crazy because I want to go outside. Okay? Or you can also say, I try not to go insane. Not to go insane. Okay? Estoy tratando de no volverme loca. I try not to go insane. Estoy tratando de no volverme loca. Okay? I try not to go insane. Estoy tratando de no volverme loca. Okay, perfecto. Thanks. Okay, muy bien, Allison. Perfecto. Veamos quiénes más tenemos aquí que se han unido. Tenemos Elizabeth. Hello, Elizabeth. Good evening. How are you doing today? I feel great, teacher. Okay, you feel great. Okay, that's the attitude, okay? Teacher, I think, bueno, pienso que compartir
algunos tips buenos para poder estar en este encerramiento, ¿verdad? Porque les cuento a los compañeros que yo he estado prácticamente, quiero ver, quizás desde que inició todo esto, y yo solita, o sea, sola, y para mí este tiempo es para aprovecharlo al máximo, pues ordenando, leyendo, es más uno reflexionando. Claro, yo sé que el dinero hace falta, pero aún con eso, hasta la economía en el hogar, siento yo que es de aprovecharlo, que no nos desesperemos porque estamos en un momento crítico. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Y sí, tienes mucha razón, Elizabeth. No tenemos que desesperarnos, sino que en estos momentos es cuando tenemos que hacer todo lo de la casa, ¿no? Lo que no hemos hecho en todo en 5 años por cuestiones de trabajo, por los hijos, por todo eso, ¿no? Entonces, cosas que tengamos pendientes. Yes. Entonces, we have to take advantage of this time to do stuff at home. Así sería, ¿no? Tenemos que tomar ventaja de la situación para hacer cosas en la casa, ¿no? Entonces, yes. Take advantage of this time or take advantage of this situation. Okay, entonces tenemos take advantage of, sería tomar ventaja de. Super. Okay. Tomar ventaja de, take advantage of, okay? Perfecto. Okay. Entonces, muchas gracias, Elizabeth. Okay, that was really good. Okay, Gilberto, good evening. How are you doing today? Hi. How are you doing? Mm-hmm. I have a headache. I have a headache, okay? I have a headache. Okay, perfect. So you have a headache. Okay, that's good. Yeah. Oh, I'm really sorry to hear that, Gilberto. I really hope that you can feel better soon. Espero que te sientas mejor. Después de esta clase, descansa y duerme un poco y te sentirás mejor. You will feel better after you sleep. Okay. Okay. Thank you. Okay. Entonces, espero que te mejores y si no, tómate una pastilla ahí y un acetaminofén y pues así te sentirás mucho mejor. Okay. Okay. So, luego tenemos, ¿sí? No debemos de tomar ibuprofeno, diclofenac, porque no con este virus son como decirle hemorrágicos. Okay, entonces solo nada de ibuprofeno. Okay, no, solo acetaminofén. Solo acetaminofén, perdón. Ok, perfecto. Muchas gracias, Betty. Ok. Algo muy interesante de conocer. Ok. Muchas gracias. Ok. Alex, good evening. How are you doing today? I'm fine. You feel fine? Ok, that's good. So, let's see. Did you finish already the midterm? ¿Ya terminaste el midterm, la sección 3 y todo lo demás? Sí, voy por la 4.5. Oh, wow. Excelente. Muy bien, Alex. Ok, te felicito. Ok, entonces todos los demás ya terminaron la sección 3 de una vez por todos y ya van por la 4. Yo casi la termino, teacher. Me faltan unas pruebas ahí, pero yo creo que ya mañana lo termino. Ok, perfecto, no hay problema. Ok, todavía tenemos una semana. Recuérdense que la próxima semana será la última semana y después ahí vamos a tener como un mes de descanso por esto hasta que termine la cuarentena. Porque no creo que sus empresas van a querer mandar la información, ¿verdad?, a inglés corporativo durante esta cuarentena. Así que van a tener un mes de descanso, ¿sí? Sí, yo recibí un correo en donde INSAFOR les había aprobado sin que estén los papeles. Yo creo que vamos a continuar. Ah, bueno, pues qué perfecto, sí. Sí, entonces y luego cuando se normalice van a pedir los papeles. Decir, la planilla pagada por el seguro y todo eso, pero nos llegó un correo, por lo menos a mí me ha llegado un correo, no sé a los demás compañeros. Ah, ok. Bueno, ¿a los demás compañeros les llegó un correo? No. Yo recibí una notificación, pero del INSAFOR diciendo que ellos están trabajando en línea y que van a promover los cursos, pero en cuanto aquí al curso directamente, no lo he recibido, sino que es algo general del INSAFOR, el que yo recibí. Sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Sí, entonces, pues, bueno, tenemos que esperemos ver. Lo mejor.
Sí, es mejor, ¿no? Esperar, sí, porque ahorita solo son conjeturas, muchas sí. veces dicen una cosa y después dicen otra cosa. Entonces, yes. es mejor no alocarnos, ¿no? Entonces, sí. no nos ajolotemos, como dicen, ¿verdad? Yes. Okay. Entonces, we have to stay calm. We have to stay calm. Okay. Tenemos que mantenernos con la calma, no nos ajolotemos. Okay, perfecto. We have to stay calm. Tenemos que mantener la calma. Ok. Entonces tenemos que esperar a ver qué tal, pero yo creo que igual les van a dar como una semana de descanso. Ok. En lo que nos meten a los grupos, porque ese es otro problema. Las compañías le pueden ya dar aprobación a INSAFOR, a Inglés Corporativo que los metan, pero hay como 19 cursos, 20 cursos. Entonces va a ser todo un caos que los metan. Entonces, mínimo se van a tardar una semana. ¿Ok? Yes. Así que probablemente van a tener una semana de vacaciones. ¿Ok? Perfecto. Okay. Entonces espero que pues la disfruten. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sí. We have to stay calm and wait until we have further notice. ¿Ok? We have to wait until we have further notice. ¿Ok? Tenemos que esperar hasta que tengamos más información. Información, ok, perfecto. Muy bien. Y pues sí, intenten no pensar en la situación, ¿no? Lean libros, escuchen audiolibros. Ah, oh, esa es otra cosa que les quería decir. No sé quiénes de ustedes utilizan Amazon para escuchar audiolibros. ¿Nadie? Yo tengo una aplicación que se llama Prestigio. Uh-huh, Prestigio, sí. Tiene para leer así, leer lectura normal y audiolibros. Y son formato EPUB. EPUB. Exacto. Sí, lo que sucede es que el día de ayer estaba viendo que Amazon ha liberado muchos de sus libros, de sus audiolibros gratis, para que las personas solo los descarguen en su celular y puedan pasar escuchándolo durante este periodo de cuarentena mundial. ¿Ok? Porque así se distraen un poco. Así que si les gustan los audiolibros en inglés, pueden hacer eso, ¿sí? ¿No puede compartir el link? Voy a ver si les encuentro el link, porque la verdad no estoy muy seguro cuál es el link. Solo vi la noticia. ¿Ok? Pero okay, sí, voy a ver si la puedo compartir. La vi. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces voy a ver si les comparto el link ahí en el grupo. Tal vez no me regañen, ¿verdad? Porque aquí son un poquito estrictos, ¿verdad? Con lo que les comparto, pero esperemos que no. ¿Ok? Entonces, no, sí, que... les voy a decir, esto es para que no se vuelvan locos, para que asegurarme que me preocupo por su salud mental. Okay, teacher, okay. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo compartir la aplicación y algunos libros en ese, que nos beneficia a todos? Yo creo que, pues, es buena idea. Pues, es un momento especial, creo yo. Definitivamente. Sí, compartilo, no hay problema, sí. Okay. En tu caso, ustedes son los estudiantes, entonces no tienen muchos problemas. Yo soy el luego que le dicen algo, okay. Entonces no se preocupen. Pero... Gracias, Elisa. Okay, sí, muchas gracias. Vamos a necesitar un psicólogo al final de la cuarentena, definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces, aquí estoy tratando de que no nos volvamos locos, ¿ok? Que nos distraigamos un poco aquí durante las clases y olvidarnos de los problemas. Pero sí, esto definitivamente es la mejor forma de, especialmente cuando no tenemos un psicólogo, bueno, técnicamente ahora hay psicólogos en línea, pero les va a salir caro eso, especialmente en este momento. Así que es mejor libros. Con libros pueden encontrarse unos psicólogos muy buenos, ¿ok? Pueden pasar tiempo con ellos. ¿Qué libros recomienda? ¿Qué libros recomiendo? Bueno, en ese caso, yo leo libros un poco más académicos, así que no sabría qué recomendarles, ¿ok? Porque yo solo paso leyendo cosas de negocios, raw business, en ese caso negocios. Negocio sería business. Paso leyendo libros a book, sería libros, por cierto, para los que no sabían. Libros sobre, sería nutrition. Sería nutrición. Entonces yo no suelo leer esos libros conocidos como autoayuda, motivacionales y todo eso, ¿no? Sino que cosas más académicas. Teacher. Sí, bueno, yo lo leo en inglés, yo no leo libros en español, la verdad, ¿ok? Pero siempre son libros más académicos, ¿sí? Sí, quiero decirles a todos que yo les voy a enviar un libro que es de mindfulness, que ese es para
como en estos momentos estamos como tensionados, es para que, esta es una técnica muy buena, yo se lo recomiendo, y pues si nunca habían escuchado, investiguen ahí en Google, y yo les voy a mandar el libro y la aplicación. Ok, perfecto, muchas gracias Elizabeth, te lo agradecemos mucho, ok. Entonces, así, no se preocupen todos, aquí vamos a aprender muchas palabras nuevas en inglés y en español probablemente también, si hay los que leen libros en español, pero la cosa es que nos vamos a mantener sanos mentalmente, ¿ok? Y no nos vamos a volver locos en esta cuarentena. Okay, así que aquí está Elizabeth fomentando la lectura, o mejor dicho, la audiolectura. Ok, perfecto. Algo que les recomiendo es, por ejemplo, si tienen libros, audiolibros, es normalmente de que pueden buscar el PDF en internet, en Google. Entonces, lo que les recomiendo en inglés es de que tengan, lean el libro en PDF, o si lo tienen en físico, mucho mejor, pero creo que aquí nadie tiene libros en físico, solo yo. Entonces, porque yo los pido en línea en Amazon, entonces lo mejor sería en línea. Hay muchos libros gratuitos, no tienen que descargar nada, y lo pueden encontrar la versión audiolibro, ya está gratis en Amazon, incluso según el link de Elizabeth, así que podremos utilizar esos materiales para mejorar su inglés. Especialmente la semana que vamos a tener como de descanso, ¿no? Pueden estarse leyendo todo el libro y luego ahí utilizamos la primera clase para que me cuenten de qué es lo que aprendieron. ¿Ok? ¿Qué les parece? Buena actividad, ¿no? Excellent. Ok, great activity. Excellent. Okay. Excellent. Ok, great job. Ok, perfect. So, that will be your homework for your vacation. You have to read books. Ok, tendrán que leer libros, cualquier libro que quieran, pero siempre en inglés, ¿no? Ok, perfecto. Okay. Muy bien. Entonces, si gustan, comencemos ya los ejercicios, porque si no me van a matar. Ok, aquí ustedes, porque algunos están como que es el teacher, nunca que empieza el ejercicio. Yo queriendo ya completar la sección 4. Ok, sí, hay personas así. Ok, entonces, aquí ya casi la terminamos, ya vamos a la mitad, ok. Así que no se preocupen. Muy bien, el objetivo 4.7. Muy bien, aquí es necesario primero la mente, ¿no? La salud mental y no las... ¿Sí, Sandra? ¿Tenías alguna pregunta? Do you have any questions, Sandra? No. Ah, ok, que vi que tenías la mano levantada aquí. Ok, perfecto. Ok, entonces la lección 4.7, ¿pudieras leerla, Sandra? No hay problema. Ok, es que la levanté cuando dijo si hemos hecho la tercera. Ah, la tercera. Ah, okay, entonces yo la levanté. Ah, okay. Bueno, ok, pero te felicito, sí, Sandra, muy bien. Ok. Baden, Leo, ok. Baden, of this class, you will learn how to form a positive and negative statement in the simple past using regular verb. Is it regular or irregular? Irregular. Irregular. Great job, Sandra. Irregular. Great job. Okay. ¿Por qué te hice énfasis en irregular o irregular? Porque la clase pasada vimos los regular. Ahora vamos a ver los irregulares. Que cambia. Irregular, exacto. Cambia, exacto. Okay. Muy bien. Entonces, by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. Okay, using irregular verbs, okay? Al final de la clase, ustedes aprenderán a formar oraciones positivas y negativas en pasado simple usando verbos irregulares, okay? Perfecto. Y bueno, para esta clase, quisiera que los hombres participaran más, okay? Porque las clases pasadas, solo las mujeres estaban participando. Okay, ¿qué pasó, hombres, acá? Okay, casi no me participaron los hombres en la clase pasada. Okay, entonces tiene que haber igualdad de género, ¿no? Ok, perfecto. Tienen que no solamente aprovecharse de que las mujeres digan todas las respuestas. Ok. Entonces, empecemos un poco con estas acciones, ¿no? En pasado. Y empecemos con Alex, ¿ok? ¿Podrías, Alex, leerme las primeras dos oraciones? ¿Qué serían estas? Ok. I did my homework. I didn't do laundry. I did my homework, I didn't do laundry, okay? Perfect, great job with your pronunciation, okay? So now... Teacher, perdón, what is the mean laundry? Okay, sí, a eso iba, okay? Entonces, si tenías alguna pregunta con el vocabulario. En este caso, laundry significa lavar la ropa, okay? Okay. Cuando sería do the laundry. Cuando se dicen do the laundry, significa lavar la ropa. Oh, okay. Y nuevamente, en lavadora.
Normalmente es una lavadora o una washing machine, ¿ok? Perfecto. Entonces, do the laundry, ¿qué es? ¿Alex? Lavar la ropa. Lavar la ropa, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, do the laundry. Cuando dice, I didn't do the laundry, es que no lavé la ropa y me tocaba. ¿Ok? Entonces, dice que I did my homework, hice mi tarea. ¿Ok? But I didn't do laundry. Pero no lavé la ropa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí tenemos positivo y negativo. Y luego tenemos la siguiente. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Puedes leerme estos dos? Ok. You got up at noon. You got up at noon. Great. You didn't get up at 10 o'clock. 10 o'clock. Great job. That was great, Gilberto. Okay. I'll give you an A+. Great job. So, you got up at noon. ¿Qué significa eso? Levantarse. Ok, sí, got up, levantarse, pero you got up at noon, ¿qué significa todo? Mediodía. Sí, al mediodía. Levantarse al mediodía. ¿Levantarse? Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Qué es you? You. Tú. Tú. Entonces, tú. Te levantaste al mediodía. Tú te levantaste al mediodía. Muy bien. Great job, Gilbert. Ok. Entonces, recordemos que estas oraciones están conjugadas, ¿no? Tenemos que prestar atención al pronombre personal. You, I, we, they, porque si no, levantarse. Eso sería getting up, ¿ok? Entonces, okay. En español nosotros decimos levantarse, ¿no? Verbo reflexivo, levantarse. Pero en inglés utilizamos un gerundio, getting up. ¿Okay? Getting up. Getting up, levantarse, uh-huh. Utilizamos el gerundio. Y veamos, aquí tenemos una, sería alguien, ¿me tiene un comentario? Vamos a ver. ¿Ok? ¿O despiertas? No. En este caso, got up no significa lo mismo que despiertas. ¿Ok? Muchas personas se pueden confundir, pero no es despertarse. Normalmente significa levantar. Lo utilizan como utilizan esta palabra get up como levantarse, como sinónimo de levantarse. Esa es la palabra que buscaba. Como sinónimo de levantarse, pero en realidad son dos acciones diferentes. Wake up. Sería despertar. Wake up, exacto. Wake up, despertar. Ok, muy bien. ¿Por qué son dos acciones diferentes? Una cosa es que te despertes a las 5 y otra cosa es que te levantes de la cama. Ok. Entonces, por ejemplo, yo a veces me despierto a las 5 cuando no tengo trabajo, porque algunos días sí me puedo levantar un poco más tarde. Y bueno, me despierto a las 5, pero o sea, como sé que hasta las 7 tengo clase o hasta las 8, yo me vuelvo a dormir. ¿Ok? Entonces, yo no me levanto, me despierto pero no me levanto. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, wake up, despertarse. ¿Ok? Entonces, get up sería levantarse. Levantarse. Levantarse, ok, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, William? No, William? I'm okay, great. Okay, so I thought it was a little bit weird that you typed it instead of like saying it out loud, like you always do. Okay, así que sí, bueno, cuando uno de tus compañeros termine de hablar, tú siempre puedes ahí preguntar algo con tu voz, no hay ningún problema, okay? Entonces, sí, puedes escribir, normalmente puedes decir I have a question o algo solo para que tengamos tu turno y así también practicas tu inglés, ¿no? Porque ya sabemos que tu inglés escrito es muy bueno, pero también necesitamos practicar, ¿no? El inglés hablado, porque eso es lo que hacemos en estas clases, ¿no? Practicar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta, William? ¿No? No, I'm okay. No, you're great. All clear. That's great. Ok, perfect. So, you got up at noon. Te levantaste el mediodía. ¿Ok? So, recuerden que noon significa el mediodía, ¿ok? Tenemos noon, mediodía. Mediodía, ok, perfecto. Y cambiémosles un poco el color a las cosas porque aquí no se ve. Ok, noon, mediodía. Entonces, you didn't get up at 10. No te levantaste a las 10. Ok, entonces, ¿por qué no se levantó a las 10? Porque normalmente lo que hacemos es vemos la alarma, apagamos la alarma y nos volvemos a dormir. Ok, entonces, you didn't get up at 10. Tú no te levantaste a las 10. Entonces recuerden, despertar es wake up y get up es levantarse. Son dos cosas diferentes. Ok. ¿Alguna pregunta hasta este momento?
Everyone? No question? No question. Okay, teacher. Perfect. Yes? Yeah. En este caso, como va el auxiliar, el verbo se pone normal, ¿verdad? Mm, sí, exacto, sí. Okay, muy buena pregunta, sí. Esa fue una muy buena observación, Elizabeth. En cuanto al pasado de los verbos en inglés, siempre que tengamos un auxiliar, vamos a poner la forma base. Esto aplica tanto en el presente como en el pasado. En el presente normalmente tenemos, por ejemplo, los verbos con la S, ¿no? En tercera persona. Gets, eats, runs y todo eso. Ponemos la S, pero siempre que ponemos un verbo auxiliar como did, do y todo eso, nosotros tenemos que poner en forma base, significa sin la S. Entonces, en pasado es lo mismo. Cuando utilizamos el did o didn't, utilizamos un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar hace que el verbo que le sigue tiene que estar en forma base, o en este caso en presente, para que me entiendan. Entonces, por eso dices, en la primera es got up. Got up es el pasado de get up. Pero aquí dice get up. ¿Por qué dice get up presente si es pasado? Porque aquí dice didn't. Aquí tenemos el verbo auxiliar, didn't. Entonces, cada vez que veamos un verbo auxiliar, vamos a ponerlo, el verbo en presente o en forma base, ¿ok? Perfecto. Muy buena, muy buen detalle, Elizabeth. Ok, ¿alguna pregunta más? Pero. Ok, perfecto. Luego aquí tenemos la tercera. ¿Quién me lo quiere leer? Vamos a ver. Ya, yeah, Marvin. Yo. Marvin, ¿ok? Perfecto, Marvin. Hello. Ok, Marvin, could you read the third one? Hello. Ok. Yes, he went to the museum. He didn't go to the library. Library, ok, perfecto. Entonces, he went. ¿Qué es he went? Marvin? He went. Hello. He went. ¿Cómo, cuándo? Es, ¿cómo se? Ok, en este caso sería he went, significa él fue. Él fue. Él fue. Went es el pasado de go, ir. ¿Ok? De ir, exacto. Entonces tenemos aquí el go sería ir, ¿verdad? Y luego tenemos el pasado que sería went, que sería fue. ¿Ok? Fue. En este caso, he went. Él fue. So, he went. Él fue. He go. Él va. En este caso, ¿ok? Él va. So, va, fue. So, he go. He goes, en este caso, porque es tercera persona. He goes, va, he went, fue. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde fue, Marvin? Where does he go? Museum. The museum. 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 Museum, un museo, exacto. Y la segunda, ¿por qué decíamos que en la primera went, que es pasado, y en la segunda decimos go, presente? ¿Por qué, Marvin? Porque está conjugado ya didn't. Porque tiene un verbo auxiliar, didn't, ¿ok? Auxiliar, perfecto. Entonces, después del didn't, ponemos el verbo en presente o en forma base, ¿ok? Y okay. He didn't go, ¿qué significa eso? Que él no fue. Él no fue, ¿ok? ¿Y a dónde no fue? A la librería sería. ¿Librería? ¿Estás seguro? Biblioteca, exacto, sí. So, library sería biblioteca, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque son connados falsos en español y en inglés, ¿ok? Entonces, library no significa librería, significa biblioteca. Y en este caso, librería significa bookstore, ¿ok? Librería, okay. Bookstore. Esta sería la librería, ¿ok? Librería, bookstore. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yes. Library. ¿Library qué es? Library, biblioteca. Ah, ok. Sí, library, biblioteca y librería, bookstore. ¿Ok? Entonces recuerden que library no sería biblioteca, no sería librería, sería biblioteca. Y librería sería bookstore, ¿ok? Tienda de libros. ¿Ok? Tienda de libros sería librería. Y biblioteca sería library, ¿ok? Perfecto. Entonces, pasemos a los siguientes y no tienen más preguntas. ¿Ok? ¿Quién me quiere leer el último? El último. Este siguiente. Yo. Ok, perfecto, Sandra. Ok. We meet our classmates.
We didn't meet our teacher. Okay. La última la dijiste correcta, meet. Pero, ¿cómo sería la primera, meet. Sandra? We meet, no. We meet our class. Yeah, we met. No. We met. Okay? We met. We exacto. Met our classmate. We met our classmate. La otra, we didn't meet. We okay? didn't meet our teacher. Our teacher, exacto. Entonces, en teacher. Este caso, teacher, okay? Great job. That was really good, Sandra, okay? Very good. So, we okay. met. Este sería el pasado de meet, okay? We met. Entonces, we ajá. met. We met. Uh-huh. Entonces, se lee cabal como se escribe. We met. Okay? Okay. We y met en este caso, class. Es como que dijéramos una I. Okay? We didn't meet. Classmate. Okay? Classmate, sí. Classmate. Classmate significa compañeros de clase. Compañeros de clase, lo vimos sí, compañeros sí. de clase, classmates, okay? Entonces seríamos classmates, compañeros de clase, okay? Entonces algo que deben saber para poder aprenderse más vocabulario son las terminaciones. En este caso, tenemos mates. Mates significa compañeros, okay? Entonces, classmates, tenemos roommates, okay? Roommates, compañeros de cuarto, compañeros de cuarto. Entonces, mate significa compañeros. ¿Ok? Compañeros. Exacto. Entonces, roommates, compañeros de cuarto. Compañeros de clase, classmate. Clase. Compañeros de clase. ¿Ok? Entonces, aquí, we met our classmate. ¿Qué sería eso, Sonia? Sonia. Sandra. ¿Ok? Lo siento. No. ¿Qué, ¿cuál sería eso, Sandra? ¿Qué? We met our classmate. ¿Cómo sería eso en okay. español? ¿Nosotros nos reunimos en clase? ¿O qué es classmate? Compañeros de clase. Compañeros de clase, exacto. ¿O somos? Entonces, oh, nosotros. Ya, va a estar muy cerca, ¿ok? Nos reunimos, pero ¿dónde nos reunimos? En el salón de clase. O sea, ya sabemos que es en el salón de clase porque en la clase, ¿no? Porque son compañeros de clase. Ajá, sí, pero ¿qué significa esta oración? We met our classmates. Oh, claro. With me, nosotros nos reunimos en nuestra clase, algo así. No. Fuera. ¿Qué es clase? No estamos hablando compañero. De lugar. Exacto, con nuestros compañeros. Nos reunimos con nuestros compañeros. Ok, nos reunimos con nuestros compañeros. Exacto, sí. Aquí lo que creo que te equivocaste es porque no tenemos el con, el with. We met with. En inglés no tenemos el with. No tenemos que reunir con en español, ¿no? Ok. Y de un solo decimos con quiénes. Ok. Ese ahí está el detalle, ¿no? Entonces nos reunimos con nuestros compañeros. Entonces, con nuestros compañeros. Okay. Exacto. Entonces vamos a ver si aquí puedo encontrar un color que se vea. Entonces en este caso sería, en inglés sería meet. Ok. Y reunirse con. Reunirse con. O sea, en español es reunirse con. Ok. Pero en inglés es meet, no se le agrega el con, no se le agrega el with. ¿Ok? Este es el detalle. ¿Ok? Entonces vamos a ver. No sé. Sí, no se ve el color, ahí te lo voy a cambiar. Sí. Entonces sería meet, sería reunirse con. En español decimos con, pero en español, en español decimos con, pero en inglés no decimos el con, no decimos with. Solo utilizamos el verbo meet. Ok. We met, en este caso pasado, we met, nos reunimos. Entonces ya sabemos que sería con, nos reunimos con. Our, ¿qué es our? Nuestros. Nuestros compañeros. Uh-huh. Our sería nuestros. Ok, nos reunimos con nuestros compañeros. Con nuestros compañeros de clase. No cualquier compañero, sino que nuestros compañeros de clase. Ok. Ok. Entonces, classmate, compañeros de clases, our, nuestros, met, reunimos en pasado, y nosotros, we. We, met our classmates, nos reunimos con nuestros compañeros de clases. Ok. Entonces, ¿en inglés utilizamos un con o un with para decir reunirse con? Con. Uh-huh. Es pregunta, Sandra. Sí, ok. Y en la segunda sería, nosotros no nos reunimos con el profesor. Exacto. O sea, no nos reunimos con el profesor, exacto. Estuvo ausente el profesor, ¿ok? Entonces, no nos reunimos con nuestro profesor, ¿ok? Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, Sandra. Te felicito y te doy un A+, ¿ok? Entonces, de nuevo, a todos, en inglés, ¿ponemos el con o ponemos el with para decir reunirse con? No.
No, no, exacto. No. Volvemos a lo mismo. En inglés se dice de una manera diferente que en español. Como en inglés decimos, I am 24 years old. En español decimos, tengo 24 años, I have. Entonces no son equivalentes. Este es otro ejemplo. En inglés decimos meet o tenemos met y luego el sustantivo. No decimos el con, no decimos el with, ¿verdad? Si, no traducimos literalmente palabra por palabra. Entonces en español son dos palabras, pero en inglés es solamente una, meet, y luego con quién nos reunimos, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Quién me puede dar un ejemplo parecido a esta oración utilizando meet? Allison, ¿pudieras hacerme una oración utilizando meet? ¿Ay? ¿Sí, Allison? ¿Dime? ¿Podrías hacer una oración utilizando meet parecida a la que tenemos aquí en We Met or Classmates? We meet or working? We need or working? No. Okay, just a second, okay? So, una oración utilizando meet, reunirse con. Reunirse con. We meet, ¿cómo se dice equipo? Team, equipo team. Team. We meet team. Ok, team sería equipo. Ok, perfecto. We meet team in working. Casi, ya está cerca, pero todavía te falta un poco. Okay, ¿qué quieres decir? Reunirme con mi equipo de trabajo. Ok, reunirme con mi equipo de trabajo, pero suena un poco raro. Puedes decir, me reuní con mi equipo de trabajo. O me reúno con mi equipo de trabajo, ¿ok? Recuerda que también tenemos que formar oraciones completas en español para poder darle sentido al inglés, ¿ok? Porque si solo traducimos reunirse con, va a ser difícil traducir al inglés, porque estás traduciendo palabras literales, palabra por palabra. ¿Sí, Betty? Sí, solo una observación. Cuando se ve en la traducción, dice que conocimos a nuestros compañeros de clase. Exacto, conocimos en este caso. De conocerlos. Pero, sí, de conocerlos. Bueno, en este caso ese es otro problema. No significa de conocer, significa de reunirse con, ¿ok? Porque en ese es el sentido de la oración. Entonces el meet se puede utilizar para dos maneras, según el contexto. Significaría conocer o reunirse con. Y ahí el detalle. Meet es reunirse con o conocer. Ok. Exacto, pero son serían dos contextos diferentes. Y bueno, le voy a compartir una pantalla blanca para la whiteboard para que puedan entenderme un poco más de qué, cómo es lo que tienen que hacer para no confundirse con estos dos verbos, ¿ok? Tenemos, dijimos que sí. May I say an example? You want to see an example? Example, yeah. I was just going to explain everything from scratch. Y voy a explicar todo de cero, cuál es la diferencia entre meet con reunirse con y meet de conocer. Okay. Go ahead. Sí, para que así quede claro, ¿no? Okay. Entonces, meet, decimos que tiene dos significados en inglés. Significa reunirse con. Entonces, el número uno, reunirse con. Y también el segundo significado es conocer. Y luego tenemos, ese sería el verbo, ¿no? Verb. Porque tenemos que tener cuidado también con el noun meeting. ¿Qué es meeting? Este es un noun, es un sustantivo. ¿Qué es meeting? ¿Alguien me puede decir? Reunión. Una reunión. Exacto. Reunión. Reunión, perfecto. Muy bien. Entonces, estas son los dos tipos formas del verbo, ¿ok? Meet significa el verbo y el noun sería meeting, ¿ok? Empecemos con presente para que no nos confundamos y luego pasemos al pasado. Ok, entonces, el primer uso, reunirse con. I met my parents at Multiplaza. ¿Qué significa eso? Me reuní con mis padres en Multiplaza. Exacto, porque sonaría bastante raro, conocí a mis padres en Multiplaza, ¿no? Bueno, puede ser un poco real si eres un huérfano y conoces por primera vez a tus padres, pero nuevamente, ¿qué quiere decir reunir? ¿Ok? I met my parents at Multiplaza, ¿ok?
Entonces sería, me reuní con mis padres, me reuní con mis padres de Multiplaza. Podría okay. ser, I meet my time at working? No. At work. Ok. Sí, recuerda que working en este caso en inglés solo se utilizaría para este, cosas progresivas, para continuas, que estás haciendo una acción, ¿ok? Ah, ok. No utilizarías, si no utilizarías work en vez de working. Work. Ok. ¿Sí? I met my wife at church. Ok. En este caso, I met my wife at church. En este caso, tenemos que ser bastante claros porque en esta se puede ocupar de las dos maneras. Me reuní con mi esposa en la iglesia o conocí a mi esposa en la iglesia. ¿Ok? En este caso puede ser de las dos formas. Y lo que sería both meanings. ¿Ok? Los dos significados. Yeah, both meaning. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar sentido a esta oración? El contexto. Entonces, yeah, por ejemplo, el complemento. Entonces, por ejemplo, puedes decir, la pregunta, how did you meet your wife? ¿Ok? Esa pregunta en este caso utiliza para preguntar por cómo conocían a las personas. How did you meet your wife? How did you meet your wife? ¿Ok? ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Ok? How did you meet your wife? Y tú puedes decir, I met my wife at church. ¿Ok? I met my wife at church. Entonces, we had the first date in that place. Ok, tuvimos la primera cita en ese lugar, ¿ok? Uh-huh. Bueno, en ese caso no la conociste ahí, sino que ya esa fue la primera cita, se reunieron ahí para la primera cita. ¿Okay? Cabal. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, conocí a mi esposa en iglesia. Entonces, aquí estamos utilizando conocer, ¿no? Ahora bien, ¿cómo puedes decir me reuní con mi esposa en la iglesia? ¿Ok? En ese caso, pudiera ser, digamos, el contexto. Sería. May I say, okay, I had a meeting. I had a meeting with my wife at church. Bueno, sí, técnicamente puedes decir I had a meeting with my wife at church, pero mm-hmm. eso suena como que fuera una diaconisa o una pastora o alguien de la autoridad de la iglesia. Así suena. Okay, I had a meeting with my wife at church. Okay, tuve una reunión, porque en ese caso no significa reunirse, significa tuve una reunión. Tuve una reunión con mi esposa en la iglesia, Okay, entonces en este caso no se puede ocupar de esa manera. Veamos de qué manera se puede ocupar reunirse. Sería, pensamos en el meeting. Mi esposa y yo nos reunimos. No. Nos reunimos, exacto, nos reunimos, ok. Mi esposa y yo nos reunimos en. Ok, se podemos decir esa, muy bien. Entonces tenemos. My wife and I met at church. Met at church. Bueno, en este caso también se puede utilizar como conocí. Ok, entonces sería. Met at church during lunch. Ok, como para ser algo más específico. Nos reunimos en la iglesia para el almuerzo, ¿no? My wife and I met at church during lunch. Normalmente el meet se utiliza para conocer, ¿ok? Pero también se utiliza para reunir en algunos casos, ¿ok? Como en el caso que teníamos ahí. ¿Cuál era el caso que teníamos aquí? Teníamos we met our classmates, ¿ok? En ese caso, si vieron la foto, voy a compartirlo de nuevo para que lo vean. Tenía que tomar un screen. Ok, ya vamos a regresar a la whiteboard, ok, a la pizarra. No se ha borrado nada, no se preocupen. Ok. ¿Qué está pasando aquí en imagen? Aquí estamos utilizando uso de la imagen. ¿Por qué nos dan una imagen aquí? Para darnos el contexto. Entonces, ¿ustedes creen que estas personas se acaban de conocer? Sí, no. No, se acaban de reunir. Son compañeros de clase. Exacto, son compañeros de clase, no es la primera vez que se conocen. ¿Ok? Se reunieron, ¿ok? O en este caso también significaría se toparon con, ¿ok? Es como que, hola, ¿ok? Viniste a clase, no te hemos visto en todo el año, pero hoy viniste, ¿ok? También se puede eso, toparse con alguien, ¿ok? Encontrarse a alguien en la calle. Exacto. Entonces significaría también eso,
¿ok? Entonces, cuando se juntan, exacto. Entonces, en ese caso sería meet, significaría reunirse con, juntarse, sería toparse con alguien, ver a alguien. Ajá, verse. Verse, exacto, verse. Ajá. Entonces, todo eso significaría meet, ¿ok? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que pensar en el contexto. En ese caso, si ven a alguien despidiéndose, saludándose, no es que se conocen, porque alguien que no se conoce no haría eso. ¿Ok? Entonces, siempre tienen que pensar en el contexto. En ese caso, vamos a ver, piensen en este contexto. Sería... Ah, ya sé cuál sería. ¿Ok? I was... let's see. I was shopping at the supermarket when I met my aunt. ¿Qué significaría esto? ¿Alguien que me pueda traducir? I was shopping at the supermarket when I met my aunt. Estuve comprando en el supermercado cuando me encontré con mi tía. Ok, cuando me encontré con mi tía. Ok. ¿Por qué en este caso es me encontré o me reuní con mi tía? Porque ya la conoce la tía. Exacto, porque es la tía. Si no dijera con esa persona que al parecer es mi tía o algo así, ¿no? Uh-huh. Explicaría que no la conocías. Pero when I met my aunt, se refiere a que ya sabe que esa persona es la tía. Entonces no tiene que conocerla. Se juntó o se topó con, o se vio con la tía. ¿Ok? Entonces estaba comprando en el supermercado, cuando me encontré con mi tía. Me encontré a mi tía. En este caso decíamos también, encontrarse a alguien. ¿Ok? Encontrarse a alguien. Entonces, este uso es un poco complicado porque se utiliza la misma estructura para decir las ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar cuándo utilizan conocer y cuándo se utiliza para reunirse o encontrarse a alguien? Por el contexto, ¿ok? Se refieren a por lógica. ¿Okay? Ajá. Exacto. La tía es alguien conocido. Ajá. Ajá. Exacto. Pero si es con el jefe, ahí podría entenderse que es una reunión. Exacto, ¿ok? Bueno, en ese caso tenía... Puede ser ambos. Pero. Sí, normalmente con el jefe incluso hasta se conocen, porque si no, no le tuviera miedo. ¿Ok? Con el jefe. Entonces sí se conocen. Entonces utilicen su sentido común, ¿ok? No traduzcan demasiado aquí porque se van a confundir en este caso, porque sí tiene dos significados en español, ¿ok? Entonces, cuando se refiere, ¿ya tomaron screenshot a esto? Sí. Ok, perfecto, yo tomo la captura de pantalla. Muy bien. Sí. Entonces, volvamos a la imagen que teníamos aquí. Entonces, cuando referimos de classmates, I met my classmates. We met our classmates, en este caso. Y se están saludando. Uno, ¿cómo saben que son sus compañeros si no se conocen? Sería extraño, ¿no? Entonces ya saben que son sus compañeros. Por eso dice we met our classmates. Ya los mencionan que son sus compañeros. Y se están despidiendo o saludando. Entonces, significaría se reunieron, se toparon con, se encontraron a sus compañeros de clases, ¿ok? Pero cuando dice we didn't meet our teacher, no van a decir no conocimos a nuestro profesor. Porque si no sabieran cuál es su profesor, ¿cómo sabieran si no lo conocieron o no se reunieron con él si no lo conocen? Uh-huh. Exacto, eso es por lógica. Entonces, lastimosamente, en este caso, este verbo, sí tienen que tener mucho cuidado, tienen que pensar críticamente y ver qué significa en español, porque según el contexto puede cambiar, porque se utiliza la misma estructura para tener un significado diferente que es de conocer. ¿Ok? Sí, perfecto. Estaría como uh-huh. malo. ¿Estaría como qué? Malo. ¿Malo? Sí, en la plataforma, porque en la plataforma sí dice que hay que lo conoció. Ah, bueno, en este caso no estaría como malo en la plataforma, porque en inglés solo se dice un verbo. En español, la traducción al español sería la mala. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden poner, we met our classmates, we met the doctor, we met my father. Ustedes siempre la van a tener buena. ¿Por qué? Porque en inglés para esos dos verbos solo es un verbo. No tienen que escribir otra estructura. Okay. En español es el problema cuando ustedes traducen.
ahí es el problema del entendimiento, ¿no? Ahí tienen que entender diferente. Así que no se preocupen por la plataforma, esto va a ser muy fácil. Como les digo, aquí solo tengan cuidado con el con, básicamente. En español decimos encontrarse con, encontrarse a. Pero aquí es sin una preposición. Sin un con, sin un with, sin un a, sin un artículo a, sin nada. Solo el puro verbo. We met y luego el sustantivo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? Ok, perfecto. No. Ok, entonces, ¿quién me puede leer la siguiente imagen? ¿Qué tal Noria? Noria, could you please read this? ¿Noria? No, ok. Katia Torres, ¿podrías leerme, por favor, esto? ¡Sorry! Ah, oh, ok, Noria, ok. Real good, ok. Okay, perfecto. You came. You came. You came home late. Mm-hmm. You didn't come home early. Okay, you came home late. ¿Qué significa eso? Llegaste tarde a la casa. Llegaste a la casa tarde o llegaste tarde a la casa. Muy bien. ¿Y you didn't come home early? No llegaste temprano. No llegaste temprano, ok. Entonces aquí nos quiere engañar el libro, porque dicen no llegaste temprano. Primero dicen llegaste a casa tarde y no llegaste temprano. Entonces va a decir, se contradicen, pero no llegaste temprano. ¿Cuál es lo opuesto temprano? Tarde. Ok. Entonces estamos diciendo you didn't come. ¿Por qué es come y no came? Por el auxiliar did. Por el auxiliar did, exacto. You didn't. Entonces tiene que ir en presente o en base form, en la forma base, come. Come es presente y came es pasado, ¿ok? You didn't come home early. En early es temprano, ¿ok? Entonces tenemos, para los que tienen problemas con eso, tenemos late, significa tarde. Luego tenemos early, significa temprano, ¿ok? Late, early, late tarde y early temprano. Okay. Let me put it right here because it's very hard to see. Late significa tarde y early significa temprano. Okay. Entonces por eso decimos I wake up early. Me despierto temprano. I wake up early. Okay. O today I woke up late. Ahora me desperté tarde. I woke up late. Ok, perfecto. Entonces, luego tenemos la última. ¿Quién me quiere leer la última? Oh, Kate Torres, ¿puedes leerme la última? ¿Me? Yes. Yeah, Kate Torres, please. Kate, what? Which Kate? This one. They had a picnic. They had a picnic, they didn't have a party. Okay, they had a picnic, they didn't have a party. Tuvieron un picnic, no tuvieron una fiesta, ¿ok? Obviamente, ¿ok? Entonces, they had, en este caso, had a picnic. Entonces, en presente sería, ¿cómo sería en presente, Katia? They have a picnic. They have a picnic, perfecto. Entonces, el pasado de have es had. They had a picnic, tuvieron un picnic. Y they didn't have a party, ¿por qué está en presente el have? Por el auxiliar didn't. Por el auxiliar didn't, exacto. They didn't have a party, no tuvieron una fiesta. Y a party es una fiesta, ¿ok? Perfecto. Entonces, everyone, do you have any question? ¿Todos tienen alguna pregunta? ¿No? I'm clear. I'm clear. Okay, perfect. Great. So we can continue now. Okay. So then, let's see. Okay, let's forget about this sound. Okay, great. So here we have this structure. Aquí tenemos la estructura de estos statements, okay? Tenemos el sujeto, el verbo en el pasado y luego el complemento. Muy sencillo, es lo mismo que la clase pasada, solo que aquí estamos ocupando verbos irregulares. Ahora bien, ¿por qué se llaman verbos irregulares? ¿Alguien sabe? Porque cambian en la escritura. Cambian en la escritura, okay? ¿Y cómo es que cambian realmente? ¿Cómo se escriben los verbos regulares?
Porque no, irregulares. Go ahead. Excuse me. Sandra, te dijo que pudieras hablar. Ah, ok. Thank you. No, que los irregulares son los que cambian en escritura. Uh-huh. Es raro el que no. Y los regulares, uh-huh. Esos. ¿Cómo sabes que son regulares? Yo sé que no cambian, pero ¿qué se les agrega? Ah, el ED. El AED, perfecto, muy bien, Sandra, exacto, muy bien, te felicito, en A+, ¿ok? Muy okay. Bien, todo un aplauso, Sandra, muy bien, that's great, ¿ok? Esa fue la pregunta de un millón y la respondiste muy bien, Sandra, te felicito, ¿ok? Entonces, esa diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Los regulares terminan en ED, en pasado, ¿ok? So, regular verbs and in ED in the past. And irregulars, they change. Irregulars, irregulares, cambian. Ok, they change. Ok, entonces, ¿cómo cambian? Tenemos aquí unos ejemplos. El do. ¿Cuál es el verbo, el pasado de do? Did. No es doer, ¿verdad? Mm-hmm. Did. Exacto. Get up. ¿Cuál es el pasado de get up? Got up. Got up. Got up. Exacto. Got up. No es get it up, right? Es got up. Porque es irregular. Go, ¿cuál sería el pasado de go? Went. Ok. Entonces, si ven, nada de ED. Meet. Met. Great. Come. Came. Great. Have. Had. Had. Tengan cuidado con el had, porque had. Si no van a decir head, y head es cabeza. ¿Ok? Had. No van a decir tienen had. Cabeza. ¿Ok? You have head. ¿Ok? Have, had. ¿Ok? Entonces, si ven, ¿hay algún verbo con terminación ed aquí? No. No, ¿verdad? Todos cambian. Entonces, son irregular. ¿Ok? Entonces, ¿ya entendieron la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares? Yes. Ok, perfect. Great job. Ok, awesome. So, y bueno, aquí también lo explica el licenciado Sáenz de la estructura de negativo, que solo agregan el didn't y luego el verbo en presente. En presente. ¿No? Ok, entonces muy sencillo, ya se los había explicado. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver qué más nos pone aquí. Aquí tenemos, I didn't do, let's see, I didn't do what? Laundry, ok. Nuevamente, cuando decimos laundry, decimos the laundry, ok, la lavada de ropas, ok. I didn't do laundry, puedes decirlo, pero nuevamente en inglés se dice the laundry. I didn't do the laundry. No hice la lavada de ropa. ¿Ok? Entonces, eso creo que ahí es lo único que le faltó. Pero sí, I didn't do laundry. ¿Ok? El do en presente por el didn't. ¿Ok? Entonces, sí, lastimosamente, hoy, chicos, se nos fue el tiempo explicándoles lo de la diferencia entre meet, meeting y met y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿quién me puede resumir? El uso de meet y meeting. ¿Quién me puede resumir el uso de eso? ¿Alguien? ¿Un valiente? Puede variar el meet y meeting. Ok, se puede utilizar para diversas oraciones y el meet solamente es para reunirse con y meeting es reuniones. Exacto, muy bien. Entonces, ¿hay alguna diferencia en cómo se escribe en inglés? El meet, de lo que dijo que era reunirse y conocerse, no hay ninguna diferencia. No, el meeting, exacto. Sí. El meeting sí es otra cosa porque ya sería sustantivo, meeting, reunión. Pero el otro como es verbo, el verbo es la misma frase. Entonces no tienen que preocuparse en la plataforma porque, ay, me voy a confundir. No, porque, o sea, es el mismo verbo para ambas cosas. El problema es que les digan, traduzcan, ¿no? Ahí sí va a ser el problema. Porque ustedes lo van a traducir y que como lo conocí a esa persona y probablemente me reuní con o me encontré a, ¿no? Entonces, tienen que tener bastante cuidado con eso al traducir, pero si solo están escribiendo el inglés, no tienen que preocuparse. Pueden ocupar este verbo sin problema porque las personas les van a entender que se quieren referir a conocer o a reunirse a, dependiendo del contexto. Los americanos ya hablan ese idioma nativo, entonces ellos les van a entender perfectamente. ¿Okay? Entonces, okay. Esto es solamente es algo para que puedan comprender de que tengan mucho cuidado al traducir, porque muchas cosas no significa lo que pensamos. Tenemos que utilizar la lógica.
y no irnos solamente por lo que recordamos de qué significa, ¿ok? Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de meet como reunirse y, o encontrarse a alguien y un ejemplo de conocerse? I met Mr. President last night. We had a dinner. Okay, so I met that Mr. Sería the Mr. President. Oh, mm-hmm. Yeah, Mr. I met Mr. President, but that sounds a little bit weird. Mm-hmm. I meet the president. It's better you say the president. Okay. It's weird to say Mr. President. Okay. Probably we say, probablemente lo decimos aquí en El Salvador, el señor presidente, pero suena un poco raro en inglés. No, en inglés no se dice Mr. President. Se dice, I met the president. Okay. En este caso, si es de Estados Unidos, I met the president in the United States, or I met Donald Trump, or I met the president Nayib Bukele. Okay. I met the president Nayib Bukele. What do you say? ¿Qué más dijiste? We had a dinner together. Yeah, I met the president Nayib Bukele at a restaurant, you said? Last night. Yeah. Okay. Last night, anoche. Okay, last night I met the president Nayib Bukele last night. We had a dinner. Yeah. We had a dinner. Okay. En este caso, lo que hizo William es algo muy interesante porque esto significa ambas cosas. I met the president Nayib Bukele last night. We had a dinner. Se puede referir a me reuní con o me encontré al presidente, tuvimos una noche o lo conocí. ¿Ok? Porque probablemente él lo conoce, pero no en persona. ¿No? Entonces, en este caso, met significa ambos casos. Lo podemos traducir como los dos. Entonces, intenten escribir oraciones de esta manera, que puede significar las dos cosas. Así no se confunden. Pero está perfecto, William. Muy bien. Eso es algo que no me faltaba decirles, que se puede ocupar para ambas cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien, te doy un A+. Thank you. Ahora, ¿cómo dijeran que se reunieron con alguien? ¿O que se toparon con alguien o que se encontraron a alguien? ¿Cómo dijeran? ¿Quién me quiere responder? Vamos a ver, ¿qué tal? Be brave. Alex, ¿ok? Alex, porque dijimos que los hombres ahora tienen que participar más que las mujeres. Porque ya solo las mujeres dejamos todo, ¿no? No sean perezosos, hombres. Ok, entonces, Alex, ¿qué oración me dijeras? Utilizando, me encontré a, me reuní con... ¿Teacher? Yes. Podría ser, I meet my best friend at school. Okay, so just a second. Let me just mute because there's too much noise. So I met my best friend at school. Yes. Okay, ¿qué significaría esto? Conocí a mi amiga en la escuela. A mi mejor amiga, mejor dicho. Okay, mi mejor amiga en la escuela, sí, okay. Perfecto, sí. En este caso, conocí a mi mejor amiga en la escuela o también significa me reuní con mi amiga en la escuela, dependiendo de contexto, ¿no? Entonces, en este caso, puede significar las dos significados, okay. Así que está perfecta, me parece. Muy bien, perfecto. Y ahora, Alex, por favor, disculpa la interrupción. When I work, I meet my grandmother. Okay, you mean on my work or in my work or ¿qué dijiste? ¿En mi trabajo o when I work? ¿En mi trabajo? O when I work. Okay, ¿cuándo trabajo, no? Ajá. Okay, ¿cuándo trabajo? When I work. Okay, perfecto. When I work. Sí, solo me quiero asegurar de que estemos en el mismo barco, decimos, we are in the same boat, cuando nos entendemos mutuamente, ¿okay? Entonces, when I work, ¿cuándo trabajo? When I work, uh-huh. I meet my grandmother. My grandmother. Okay, perfecto. Entonces, cuando trabajo, okay, me encuentro a mi abuela. Okay, perfecto. Cuando trabajo, me encuentro a mi abuela. Okay, eso está perfecto en presente. ¿Qué tal en pasado? En pasado sería when I... Bueno, cuando decís when I work, en este caso cuando trabajo. Eso no está pasado. I was visited. Okay, está perfecto. Pero el when I work es lo que no puedo ocupar. Cuando trabajo, cuando trabajo es como algo progresivo, algo del presente. Tiene que ser el pasado. I was visited my sister. I meet
my friend. Okay, ¿qué quieres decir? Como cuando visitaba a mi hermana. Oh, okay, perfecto. When I visited my sister, okay? When I visited my sister, okay? I met my friend. I met my friend, okay? Entonces puedes decir, when I visited my sister, I met my friend, me reuní con mi amigo. Perfecto, muy bien, great job. Okay, en este caso sería, me reuní con mi amigo, porque suena ahí un poco raro decir de que cuando visité a mi hermana, conocí a mi amigo. Es como que visitaste a tu hermana, no a un amigo, a alguien. Entonces es bien raro que lo conocieras en ese momento. Entonces sería más reunirme con mi amigo o me encontré a mi amigo, ¿no? Ok. Ok, so when I visited my sister, I met my friend. Entonces son casos de lógica, ¿no? De sentido común. Ok. Y sí, eso está perfecto. Te felicito, Alex. Muy bien. Y te doy un A+, ok. Entonces a todos ya tienen, bueno, si gustan tomar un screenshot, una captura de pantalla, esto pueden hacerlo en este momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿No? ¿Todo está bien? Question. Ok, perfecto. No question. Ok, great. So, that will be it for today, guys. I hope you enjoyed the class. Espero que disfrutaran la clase, que se relajaron un poco. Y sí, lastimosamente hoy no tuvimos mucho tiempo para hacer los ejercicios porque ahí estuvimos hablando de la calma mental, ¿verdad? Voy a ver si les encuentro el link de Amazon para enviarles los libros. Y pues ahí, lean los libros cuando puedan, ¿no? Relájense, lean libros, distráiganse con los libros, ¿ok? Manténganse sanos, saludables mentalmente, ¿ok? Entonces, no se preocupen, ánimos, que todo saldrá bien, solo tenemos que quedarnos en casa, ¿ok? Entonces, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima semana, ¿ok? See you next week, ¿ok? Good night. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.